Hola, buenas tardes. Bueno, voy a explicar cómo funciona esta, una herramienta que va a ser muy útil para las instituciones educativas, el área de salud, seguridad, sobre todo el área de salud, como hospitales y centros de salud, en donde están necesitando responder a muchas consultas. Y hoy el medio de comunicación más versátil, más ágil y más universal está siendo WhatsApp. Esta herramienta, que voy a explicar cómo funciona ahora, lo que permite es responder y atender consultas por WhatsApp de manera automática. Es un robot a quien podemos programar para responder a ciertas consultas de manera automática sin la intervención de una persona. Hay muchas herramientas, yo voy a dejar varios enlaces a distintas herramientas, pero voy a explicar una que es muy potente. Y tiene una versión gratuita muy completa. Se llama Autoresponder WA. Es esta que estamos viendo en pantalla. Es muy simple de utilizar. La pueden descargar desde el Play Store. De hecho, ahora la voy a buscar para mostrarles. Hay una versión también para otras redes sociales. Sí, vendría a ser esta que ven acá. Bien, bueno, la descargan. Yo ya la tengo instalada. Vamos a acceder. En la primera pantalla que nosotros vamos a encontrar es esto, es un menú vacío, una ventana vacía, ¿sí? Con distintas opciones, distintos menús, ¿sí? Que llegado el momento ya lo vamos a ver. Lo que vamos a hacer es crear el primer mensaje para que la gente... para que el robot responda de manera automática. Hacemos clic o tocamos acá en el signo más y nos va a abrir una ventana en donde nosotros tenemos que configurar la pregunta o la palabra. Y tiene, bueno, la versión gratuita tiene dos opciones, una que dice coincidencia exacta y coincidencia de similitud. Estas dos opciones hacen referencia al mensaje que vamos a recibir. Si el mensaje que vamos a recibir tiene la palabra, por ejemplo, hola, si dejo en coincidencia exacta, el robot va a interpretar solamente aquellos mensajes que tengan la palabra hola exacta, mejor dicho. Va a tener la palabra hola escrita exactamente como aparece en pantalla. Si seleccionamos coincidencia de similitud, en coincidencia de similitud, como la palabra dice, si en el mensaje hay una palabra similar a hola, el robot la va a interpretar y va a responder lo que nosotros hayamos programado. Bien, después hay tres opciones más que en la versión gratuita no están habilitadas, que son patrón de búsqueda, patrón de búsqueda experto y mensaje de bienvenida. Ahora, cuando nosotros bueno, elegimos una de estas dos opciones, vamos a poner que sea coincidencia exacta, vamos a poner el coronavirus y con coincidencia de similitud. Para que en medio de un texto, porque por ahí una persona puede tipear mal y escribir coronavirus o sin S o separado, bueno. Entonces lo vamos a poner que sea coincidencia de similitud. En la respuesta, mensaje de respuesta, bueno, va a ser la respuesta que va a enviar el robot ante esa palabra o ante ese mensaje que reciba. Bien. Ante esta palabra, nosotros vamos a responder esto. Lavarse las manos con agua y jabón en forma periódica. En este caso, también viene en la versión Pro la opción de poder responder más de un mensaje ante un solo mensaje que recibimos. O sea, ante un solo mensaje que nosotros recibamos, podemos responderle con uno o más mensajes. Se puede incluso vincular con otras plataformas como Dialogflow, que permite armar de manera más inteligente las respuestas y más dinámico, pero nosotros vamos a utilizar esta
herramienta de manera local. Una vez que nosotros, las espera en segundo, es decir, el tiempo de espera que va a haber entre un mensaje y otro, el mínimo como el máximo, y los receptores, si van a ser individuos, es decir, si es un mensaje de uno a uno, o si va a ser solamente una respuesta que va a dar en grupos, o en ambos. En este caso voy a configurar para que sea en ambos. Podemos determinar algunos contactos específicos que solamente responda esto a algunos números o ignorar a otros, ¿no? Ignorar a una serie de números que a los cuales no queremos nosotros enviarle ese tipo de mensajes. La hora específica, podemos hacer que estas respuestas funcionen en un momento del día y en otro momento no. Y se puede pausar la regla, porque si la persona pone hola, hola, hola o hola varias veces o coronavirus varias veces, el robot va a enviar una vez y puedo poner que no lo envíe durante segundos, minutos, horas, días o después de tantos mensajes. Esto yo pongo, lo que tengo que hacer acá es poner un número, que puede ser, bueno, en este caso 2 segundos, minutos, horas, días, etc. Una vez que ya tenemos todo configurado, hacemos clic, ya tenemos la primera pregunta, o mejor dicho, el primer mensaje. Cuando recibamos coronavirus, vamos a responder, lavarse las manos con agua y jabón en forma periódica. Bien, para crear otro mensaje, para responder ante una palabra que nosotros podamos recibir como en medio de una consulta, vamos a, bueno, volvemos a presionar el tilde y volvemos a comenzar. Bien, ante cualquier mensaje, nosotros queremos enviarle una respuesta, la misma respuesta, simplemente tocamos acá donde dice todos, ¿sí? Y nos va a insertar, bueno, un asterisco, y se establece, bueno, el asterisco como mensaje recibido para responder a todos los mensajes, ¿sí? Todavía, bueno, se puede personalizar esta regla. En este caso el asterisco, y bueno, va a quedar como coincidencia exacta, cuando nosotros insertamos el asterisco, lo que nos va a permitir es configurar un mensaje de respuesta para cualquier palabra que el otro usuario nos pueda enviar, palabra o mensaje. En el mensaje de respuesta, bueno, en este caso voy a poner otra palabra, o un texto, o un link, puedo pasar, o incluso una ubicación en la versión Pro, o puedo poner algunas etiquetas para indicar el nombre, el apellido, de poner su nombre y su apellido en la respuesta y hacerlo un poco más inteligente y más parecido como a una interacción humana. Eso lo ven acá en la parte en donde está el símbolo de GPS o de ubicación y las etiquetas. Son dos opciones que son para explorar. Pero bueno, continuando con el mensaje para todos, la respuesta para todos los mensajes que nosotros recibamos, si ponemos asterisco, vamos a poner, vuelve a intentarlo, ¿sí? Y este va a ser el mensaje que va a dar ante cualquier mensaje que el usuario nos envíe y que no esté vinculado a una palabra que nosotros hayamos asociado a una respuesta. Después la configuración es exactamente igual que recién. En este caso voy a poner para individuos nada más y simplemente doy guardar, y así se pueden crear todas las respuestas a las consultas que nos puedan hacer distintas personas. Esto es muy útil, como decía, para centros de salud, donde puedan informar los horarios. En el caso de seguridad, si están habilitadas ciertas calles o información general, en consulta en general, cada profesional o cada persona desde su lugar de trabajo va a entender mejor cuál es la potencialidad que tiene esta herramienta, que en este momento está siendo muy útil. Bueno, en este caso voy a mostrarles un caso real que estamos utilizando desde el Ministerio de Educación, en donde, bueno, tenemos instalado en un teléfono, en el teléfono que están viendo ahora, tenemos instalado WhatsApp de empresas y el autoresponder. En el caso del autoresponder tenemos una serie de preguntas
que nosotros hemos orientado a los usuarios llamándole palabras clave a aquellas palabras que van a devolver un mensaje en forma automática. En el caso de WhatsApp, bueno, está funcionando de manera normal. Hemos tenido, fíjense, en este caso, esto ha sido utilizado solamente para este fin, y ya hemos tenido 8.155 mensajes entregados, mensajes leídos, bueno, recibidos 4.333, porque algunos mensajes envían más de uno de una respuesta, ¿sí? Bueno, ojalá les sirva y ojalá lo puedan aplicar en cada lugar.